Bienvenidos a todos a este segundo video de la travesía por todos los pueblos de la costa río Atlántica de Panamá. Que el video anterior pasamos 2 días viajando por emblemáticos pueblos con mucha historia y bellos paisajes caribeños. En esta ocasión recorreremos y documentaremos los pueblos de Cacique, José Pobre, Porto Lindo, Isla Grande y cómo no tomar en cuenta el pueblo de Portobelo, iniciando en el pintoresco y colorido pueblo de Cacique. El pueblo de Cacique es un corregimiento del distrito de Portobelo en la provincia de Colón, República de Panamá. La localidad tiene 34.558 habitantes según el censo del año 2010, que como los videos anteriores les explicamos que solo toma 2 horas en auto llegar desde la ciudad de Panamá a estos lugares, el cual apenas llegamos la gente de la cooperativa nos ofreció algunos paseos en bote para los lugares más turísticos. Lo felicitamos por tener el pueblo muy limpio con todas las casas en colores muy vivos que resalta la alegría de su gente. De verdad que se nota que quieren su pueblo y se sienten orgullosos de ser de Cacique. Como pueden ver en estas imágenes, la belleza de sus paisajes con playas exuberantes, una ruta histórica llena de fortalezas, cañones y leyendas de piratas, su exquisita gastronomía y una cultura colorida son algunos de los encantos que ofrece la costa arriba de la provincia de Colón, situada en el Caribe panameño. Pequeñas comunidades de pescadores y campesinos como esta, y como por ejemplo María Chiquita, Portobelo, Puerto Lindo, La Guaira, Isla Grande, entre otros, forman parte del distrito de Portobelo. Mientras por el otro lado, Nombre de Dios, Palenque, como lo vimos en el video anterior que los invitamos a que lo disfruten, Viento Frío, Miramar, Cuango, pertenecen al distrito de Santa Isabel en la costa arriba. Todos viven del turismo, la ganadería, la pesca, entre otros. Ya camino hacia el pueblo de José Pobre con una carretera sin pavimentar que podemos observar paisajes de montaña, casas coloridas y verdes por todos lados, con el sustento de su población en la ganadería y por supuesto en el turismo, que por estar tan cerca de una de las playas más famosas que es Playa Blanca y las Venas Azules, lo hacen un punto de embarque de las lanchas para dichos destinos. Como han visto en videos anteriores a través de nuestras cámaras, la reconocida Playa Blanca y las Venas Azules. Para los que no los han visto, le invitamos a que los disfruten, que estamos convencidos que se animarán a visitar estos paraísos. El turista visitante puede disfrutar en estos lugares, nadar por los arrecifes de coral y hacer buceo con tanque o snorkeling, también de la exquisita gastronomía caribeña, grandes experiencias de aventura, conocer y ser parte de la cultura Congo, sus bailes y sus coloridas vestimentas, así como también disfrutar del arte y de la exuberante selva, manglares que acogen un sinfín de animales silvestres. Les compartiremos algunas de nuestras imágenes del viaje a la famosa Playa Blanca, ya que desde José Pobre solo toman unos minutos en llegar, que si desean ver el video completo se los dejaré en el enlace y al final de este video para que lo puedan disfrutar, fue inolvidable. Bueno, ya de regreso al camino paramos a ver el ganado tipo cebú, que con sus miradas curiosas se nos acercaron y pudimos filmarlos con el permiso de sus dueños de una finca que estaba a la salida de la carretera pavimentada hacia Porto Lindo, que es nuestro próximo destino.
justo aquí en Puerto Lindo, hace unos días embarcamos a otro de los destinos más famosos de la costa caribe panameña, como lo es Isla Mamey, las piscinas de manglares, el túnel del amor y la isla de los monos, con el capitán Jonathan que nos hizo toda la travesía. Y bueno, ya finalizando la tarde y en tan solo 15 minutos desde Puerto Lindo llegamos a La Guaira, que es un pequeño poblado que gracias al turismo los pobladores tienen un potencial de desarrollo para sus comunidades, el cual tiene una playa con agua cristalina. Puedes pasar el día entero con tu familia y comer en sus diferentes restaurantes, alojarse en sus hoteles al borde de la playa. Ya que desde el pueblo de La Guaira salen las lanchas para la famosísima Isla Grande, les comparto unas cuantas imágenes del video original cuando la visitamos y también les dejaremos los enlaces para ver el video completo. Después de recorrer por meses la costa caribe panameña, les damos las gracias por acompañarnos a todos nuestros suscriptores y gente de todo el mundo que ve nuestros videos. Nuestra mejor de las intenciones de mostrar todas las cosas hermosas que tiene Panamá, que hay mucho por explorar y que este país con su gente amable, paisaje, naturaleza, gastronomía, tradiciones culturales y musicales y mil cosas más, Panamá es mucho más que un canal. Nos despedimos regalándoles unas imágenes de quizás es el pueblo más emblemático de toda la costa caribe panameña y es el pueblo de Portobelo, que por su tradicional conmemoración del Cristo Negro y sus fortificaciones con mucha historia desde la época de Cristóbal Colón lo hace único y especial y muy visitado. Hasta un próximo destino, apóyanos con suscribirte a nuestro canal, dale like, nos ayuda un montón para que más gente vea nuestros videos. Hasta la próxima.